Bien, eh, un, nuevo, un nuevo año y una vez más, pues esta vez la cuarta edición del programa educativo Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, llega al municipio, a nuestro municipio de Santiago del Teide. Eh, la verdad que yo creo que, aunque muchos lo saben, se trata de un programa educativo, una iniciativa del Instituto Volcanológico de Canarias y en el que colabora el conocido como ITER. Se trata del Instituto tecnológico y de energías renovables. Tenemos hoy, pues, a la persona que va a llevar a cabo la responsable, por cierto, este año de este programa educativo. Tenemos con nosotros, pues, a Fátima Rodríguez García y le queremos preguntar, pues, por los pormenores, el sentido, el porqué y, en definitiva, en qué consiste exactamente este programa. Bueno, lo primero es decirle gracias. Y, por otra parte, mmm, preguntarle, la primera pregunta, ¿cómo surge este programa educativo y el por qué? Pues bueno, también gracias a vosotros, por supuesto, que, que desde el Ayuntamiento nos ayudáis a, a, pues, a llevar esta iniciativa a cabo y a materializar estas jornadas con la ciudadanía y demás, que es nuestro principal objetivo. El, el, esta iniciativa surge porque, porque en, desde 2008, eh, bueno, perdón, surge en 2008 que comienza la primera edición de Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico. Y surge pues, debido a que la ciudadanía en Canarias debe estar informada informada ante lo que, es, lo que son los peligros volcánicos y la gestión del riesgo volcánico. Pensamos que una población que vive en unas islas que se consideran volcánicamente activas, ha ocurrido erupciones en los últimos 500 años y las va a haber en, en un futuro, pues una población, como decía, debe, estar, eh, debe de conocer cuáles son los peligros a los que nos enfrentaríamos en el caso de que ocurriera una erupción volcánica. Bueno. Por esa parte parece que los canarios como que un poquito hemos mirado hacia otro lado en torno al, bueno, a la naturaleza de nuestras islas, ¿no? Sí, la verdad que a veces no somos conscientes de, de dónde vivimos y lo que nos rodea. Sí que, sí que es verdad que, que, que yo creo que la población de Canarias no está concienciada al 100% de, pues eso, de, del entorno volcánico activo que, en el que vivimos. Eh, quizá porque las, las últimas erupciones pues, han ocurrido eh, pues, lejos en el tiempo, los han vivido, eh, bueno, la última fue en el 71, lo que realmente en geología es muy poco tiempo, pero para nosotros pues, queda ya lejano. En el 71 la erupción del Teneguilla en La Palma o en el 49 también en La Palma en la del San Juan, en 1909 la del Chinero aquí en Tenerife, la última ha ocurrido en Tenerife. Y claro, nos queda lejano en el tiempo y las montañas que vemos en, en nuestra geografía no las asociamos a volcanes, pero... Cada montaña que vemos es un edificio volcánico. Bueno, habría que decir que Canarias, también yo creo que eso es evidente, es la única zona del territorio español activamente, bueno, que continúa hoy activa. Eh, por una parte, resulta preocupante. Desde el punto de vista científico, pues resulta interesante, ¿no? Eh, ¿En qué consiste exactamente el trabajo que ustedes, bueno, y otras instituciones llevan a cabo? Pues sobre el terreno, con mediciones de distinto tipo. Háblanos un poquito de ello. Pues, como bien has dicho exactamente, es el único, la única parte del territorio nacional español con volcanismo activo y por eso el interés, sobre todo para los vulcanólogos, que la verdad que nos encontramos en un sitio eh, donde, pues donde la riqueza de, de la, del tipo de rocas volcánicas, eh, pues el, el tipo, los tipos de depósitos de, de rocas que se ven en el campo y demás, pues son. Eh, muy característicos y de hecho hay muchos científicos eh, extranjeros y, y, y por supuesto aquí españoles que han estudiado el volcanismo de las Islas Canarias. Y bueno, en concreto nosotros eh, a lo que nos dedicamos en el, en el Instituto Volcanológico de Canarias, principalmente es a la, a la vigilancia volcánica. Es decir, eh, en desde el Instituto Volcanológico, que lo integramos parte de, eh, bueno, lo integramos eh, la, los que trabajábamos en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, pues nos dedicamos a la geoquímica, al estudio de lo que son los gases y al estudio también de la deformación del terreno, que conjunto con los terremotos pues son los tres parámetros que se estudian en volcanología para, para detectar señales de alerta de, de la actividad volcánica. Y pues, pues además de eso, nos parece por supuesto muy importante lo que es la divulgación científica de lo que hacemos y es por eso que llevamos a cabo estas jornadas, para que la población pues, conozca un poquito más el entorno volcánico y geológico que, que nos rodea. ¿Se podría decir que este programa educativo pretende más bien informar que alarmar? Bueno, mayor información supone mayor conocimiento sobre algo y cómo debemos reaccionar. ¿no? Pues sí, la verdad que es nuestro lema, por supuesto, informar a la población, en ningún caso alarmar, porque además una población mejor informada y formada ante el peligro volcánico, pues es una población menos vulnerable ante, pues, cualquier emergencia que pueda ocurrir. Bueno, y cuando habla, cuando uno habla del peligro volcánico ante cualquier fenómeno natural, pero hablando de los volcanes concretamente, pues si, si una población conoce cuáles son los peligros que podrían ocurrir y cómo estos peligros pueden afectar a sus vidas y eh, a, su, a la población en general y, y, y a su rutina, pues, pues mucho, mucho mejor porque entenderán lo que está ocurriendo. Esta iniciativa, bueno, pues parece que hay, da a entender, por una parte, que hay buena sintonía, por así decirlo, entre distintas instituciones. ¿Es eso así? Eh, ¿O digamos que hay buena coordinación? Eh, ¿Se mueve bien la información en el terreno de trabajo que manejan? <laughs> buena pregunta, pues... <laughs> Eh, sintonía, pues bueno, se, se intenta que, que haya buena sintonía, por supuesto, entre las distintas instituciones que, que a día de hoy se dedican a la vigilancia volcánica en Canarias. Eh, pero claro, ahí pues entra el tema de competencias, de, de que unos entran, eh, estudian en con, más concretamente una parte de, de lo que es la vigilancia volcánica, otras instituciones estudian otra parte y, y bueno. En, en cuanto a, a coordinación, se está intentando que cada vez, por supuesto, estas instituciones estén mejor coordinadas. De hecho, la, el instituto volcanológico, parte de, de, de la filosofía también de este instituto volcanológico es que en un futuro lo que es la, la, todos los recursos eh, dedicados a la vigilancia volcánica, pues eh, estén llevados por un por un mismo instituto, por un mismo organismo que pueda organizar y optimizar mejor pues, estos recursos. Bueno, ya para casi terminar, eh, si nos podrías explicar en qué se diferencia Canarias, como zona volcánica, de por ejemplo Hawái. Creo que, bueno, yo creo que todos nos damos cuenta de que hay diferencia, pero ¿en qué consisten exactamente? Bueno, pues la verdad que son dos archipiélagos volcánicos que se han estudiado muchísimo, pero claro, pues la principal diferencia es que eh, además de pues, el, los tipos de erupciones, que por ejemplo allí siempre han sido más de tipo hawaiano, que se llama, eh, mmm, bueno, allí se estudia mucho la, la volcanología y, de tipo, y, y este nombre eh, de tipo de erupciones es debido precisamente a que allí encontramos este tipo de erupciones muy tranquilas que dan lugar a coladas de lava, basálticas y demás. Aquí también hemos tenido erupciones eh, de, de bajo nivel de explosividad, pero, pero con, un índice, con un índice de explosividad un poquito más alto, quizá más de tipo estrombolianas en, en erupciones históricas en el pasado. Y también pues hay que decir que actualmente es un archipiélago que se encuentra en actividad en erupción, en el Quilahue está hoy día en erupción eh, activo, mientras que pues bueno, aquí no, no tenemos ningún volcán en erupción. Pues nada, muchísimas gracias y la verdad que una vez más nuestro municipio te agradece tanto a ti como al equipo en el que trabaja, a la institución en que trabaja y estamos muy contentos en el sentido de que muchos sectores de la población, bueno, en realidad todos nos podemos beneficiar de este, de este programa educativo. Y muchísimas gracias, a Fátima Rodríguez García. Y también, como no, a la televisión que difunde pues digamos, este tipo de charlas. Y a todos los presentes que están disfrutando de estos eventos que afortunadamente se llevan a cabo este año y esperemos que en los próximos años. Para finalizar, una vez más, gracias. Y bueno, eh, simplemente cerrar la entrevista con, con tus palabras. Pues de nuevo gracias a vosotros, de verdad, porque sin vuestra colaboración no podríamos llevar a cabo estas, estas jornadas y encantada de estar aquí, del recibimiento que tenemos siempre en, en Santiago del Teide y, y ojalá que podamos seguir más adelante en futuros años con estas, con estas charlas y, y llevando más información y más, más acercando más los volcanes de Canarias a su gente.